Hoy pienso a Gustavo. Gustavo Gutiérrez, un grande, un hombre de iglesia, que supo estar callado cuando tenía que estar callado. Supo sufrir cuando le tocó sufrir. Y supo llevar adelante tanto fruto apostólico y tanta teología rica. Pienso a Gustavo, todos juntos recemos por él. Que en paz descanse. No hay auténtica opción por el pobre si no hay amistad con el pobre. Lo que es primero es la fe, el compromiso, la solidaridad, y sobre eso viene la teología. Gracias por todo lo que han trabajado y por escucharme. Gustavo.